Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les traigo cómo poner su propio skin para Minecraft. Bueno, lo que deben hacer primero es crearse unas cuentas, y les recuerdo que esto no lo pueden ver todos el skin, solamente lo pueden ver algunos. También es para multiplayer y single player, obvio. Bueno, vamos a ir a Google Chrome o cualquier explorador que tenga. Vamos a escribir aquí código postal de Santiago o de su ciudad. Copiamos el código, lo pegaremos aquí en cualquier blog de nota. Vamos a ir a Hotmail. Nos debemos crear una nueva cuenta, registrarse aquí, ya poner .com y poner su Hotmail. Yo pondré este nombre, a ver si que me lo permite. Ya, contraseña pondremos 1345 mstutos 99 1 2 3 4 5 mstutos 99. Acá ponemos lo mismo, 1345 mstutos 99. El número de teléfono no es necesario. Aquí ponen un correo alternativo, puede ser cualquiera. Yo puse ese nombre. Ahí yo pondré Prevax y de apellido Mtutos, Mr. Tutos. Ya. Ah, disculpen, este era el correo. Bueno, ahí, ya. Vamos a pegar el código postal aquí. Seleccionamos hombre o mujer. Día 18 de marzo de 1900. No. Pondremos mayor de 14 años. Vamos a copiar los códigos ahora. Company o Canton. Ya. Vamos a aceptar y esperamos a que cargue. Bueno, aquí ya nos registró. Ahora vamos a abrir otra página y vamos a abrir Google. Escribiremos AdWords. Tal como escribe. Vamos a abrir aquí Google AdWords. Le damos a empieza ahora. Nos saldrá esto. Vamos a no utilizo otros servicios. Y aquí pondremos nuestro Hotmail. En mi caso es este, el cual tengo acá. Ahí está. Contraseña. La contraseña que queramos. Yo pondré la misma que el Hotmail. Vamos a ponerla, a ver. En nuestro 45. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mstutos 99. Ahora vamos a poner los códigos que nos pedirá. Le vamos a crear una cuenta. Y aquí nos saldrá esto. Vamos a escoger aquí zona horaria Santiago. Le daremos a continuar y el peso chileno, ya está. Ahora nos dirá esto, que no han enviado un correo a nuestro Hotmail. Vamos a ir y aquí está. Voy a abrirlo. Cerramos la anterior y listo, ya tenemos cuenta de Google sin que nos pida un teléfono móvil o tener o de casa. Bueno, ahora vamos a abrir minecrafter.appspot.com. Saldré de mi cuenta que tenía antes, así que ahí.
Ya, ahora le daremos aquí, abriremos otra que será minecraft.net. Nos vamos a register y pondremos nuestro usuario, nombre de usuario de Minecraft, cual tendremos. En mi caso yo pondré prueba Minecraft 99. Vamos a ver qué se puede. Y pondremos nuestra contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, mtutos 99. Pondré la misma para que no se me olvide. Y acá el email. Yo pongo eso. Recuerden esto. Debe ser el mismo Hotmail que el de Minecrafter. Ahora le damos a enviar. El nombre no me lo acepto. Pondré Minecraft. Pondré mtutos 99. Enviar. Ya. Ahora nos dirá esto. Vamos a ir a nuestro Hotmail, que nos llegará un nuevo correo. Vamos a ir aquí ya. Y nos dirá esto. Vamos a poner nuestra contraseña. Vamos a darle para que nos recuerde. Y listo, ya estaremos logueado con nuestro usuario. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí. En Shafter le daremos al login. Cerramos esta otra. Nos dirá esto. Vamos a poner nuestra cuenta de Google y nuestra contraseña. Vamos a entrar. Le damos a permitir. Y nos saldrá así. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí. Vamos a ir a Settings, o en español, configuración. Bueno, aquí nos saldrá así. Le damos aquí donde dice Change. Pondremos nuestro usuario del Minecraft, en este caso es mtutos, y nuestra contraseña. Nuestra contraseña que nos logueamos en minecraft.net. Ya, una vez ya logueado, vamos a abrir otra página que será del skin Free Minecraft Skin, o la otra página que conozco es minecraftskin.com. Bueno, y ustedes escogen, yo las dejaré todos los links en descripción. Bueno, como ven hay bastantes. Hay Assassin Death, y ahí dice. Bueno, vamos a escoger cualquiera. Yo escogeré. Bueno, vamos a ver. Acá, entonces, si no me encuentran. El caballero. Escogeré este. No saldrá así. Vamos a descargar la piel. Y nos llevará a esta imagen. Vamos a copiar el link y vamos a pegarlo aquí. Le daremos a set y refrescamos la página. Ahora nos saldrá así que ya está listo. Ahora ya podemos abrir Minecraft. Recuerden que deben usar el Minecrafter. Lo descargan de aquí mismo. Le dan aquí Minecrafter Proxy for Player y les dejará este Minecrafter Proxy. Bueno, solamente lo abren. Les saldrá así y pondrán su cuenta. Yo tengo la mía aquí, pero voy a mostrar la de prueba que yo tenía aquí. A ver, mtutus creo que fue. Y su cuenta es 5. Ya, como ven ahí entré. Vamos a un jugador. Cualquier mundo, yo no tengo este. Ah, sí. De ver a quién. Bueno, ahí está el skin. El Camtasia no me deja grabar bien jugando. Bueno, ahí tienen la skin. Bueno, y si tienen su propia skin guardada en su PC, vamos a ir a mhu.com. Y aquí le dan a computer
y seleccionan su imagen. Luego de escogerla, bueno, solamente le dan clic, copian la URL y la pegan aquí en Settings. Aquí. Bueno, eso era todo. Lo que les quería enseñar hoy en este tutorial. Me despido y adiós.